Bueno, el evento es como una gran oportunidad para las operadoras, los vendors, de todo, para entrar sobre nuevas fronteras de tecnología. Yo creo que algunos años atrás nosotros pensamos en la cuarta generación, nos parecía muy distantes. Pensamos, que, por ejemplo, en la tercera generación. Cuando se ha lanzado la tercera generación en Europa, por ejemplo, acá en Brasil estamos empezando con las GSM, por ejemplo. No se hablaba de nada de tercera generación. Ahora, en el mismo momento que se habla de cuarta generación de LTE en Europa, se habla acá también en Latinoamérica. Yo creo que es muy bueno, lo que justifica el evento está todo lleno de personas, de todos los operadores, tenemos más del 80% del público acá, de operadores, todos los vendors están acá presentes. Entonces yo creo que esa es la gran motivación. La brecha de tecnología entre Latinoamérica y Europa está cada vez menor, y creo que eso va a ser debatido en las aplicaciones, en la tecnología y todo lo que justifica el asunto está tan caliente, tan en boga acá en Brasil y en toda Latinoamérica. Yo creo que cuando tú hablas de Spectrum es el gran problema para Latinoamérica. Yo creo que los vendors y las operadoras están empezando a estar pronta para el LTE. El desarrollo de HSPA fue muy rápido en el continente por cuenta de la baja penetración de la broadband fija. Entonces, el 3G generación se dio muy rápido acá en Latinoamérica. Y como todas las operadoras están necesitando de nuevos espectros, de nuevas tecnologías, entonces están seguramente prontas en la expectativa para en los próximos 2 años empezar y comenzar con operaciones comerciales seguras de LTE. Yo creo que el gran problema hoy es con relación a los espectros y las obligaciones que los agentes reguladores van a pasar a las operadoras. Yo creo que los reguladores, Anatel, Cofetel, tienen que pensar de forma distinta para LTE lo que los se hicieron para la tercera generación. Yo creo que hoy el gran problema, el gran empecillo para la rápida adopción de LTE va a ser los espectros, va a ser la posición de los reguladores. Yo espero que sí, yo espero que todo el impacto que está haciendo en Europa y Estados Unidos sirva como el norte para las decisiones de los reguladores en Latinoamérica. Yo creo que en algunas decisiones los reguladores de Latinoamérica tienden a ser independientes del resto del mundo, lo que no es bueno para nosotros, no es bueno para los vendors, para los operadores, para todo el ecosistema de telecomunicaciones, no es bueno. Entonces yo creo que Anatel recientemente, el regulador de Brasil, recientemente ha hablado que tenga la tendencia de seguir los ritmos y las frecuencias internacionales, lo que es bueno porque nosotros ganamos en escala y ganamos en todo. Y si pensamos que en Brasil en 2014-2016 vamos a tener dos grandes eventos internacionales, como vamos a estar en roaming, por ejemplo, las personas que van a vivir con sus pares, con sus medios, sus teléfonos en LTE, ellos tienen que hacer roaming acá en Brasil. Entonces, nosotros tenemos que armonizarlos con el restante del mundo. Nosotros, como Latinoamérica, nos pensamos como parte activa del nuevo mundo en ese momento, como parte importante económicamente. Nosotros tenemos que estar armonizados en frecuencia, armonizados en tecnología y todo, para hablarnos en la misma lengua con los vendedores de todo y para, por supuesto, finalmente facilitar la escala del precio de los productos de la evolución tecnológica acá en Latinoamérica. Sí, por cuenta de una tradición acá en Latinoamérica de tecnología, yo creo que Chile va a ser el primero a desarrollar el TI acá en Latinoamérica, pero el gran boom con certeza seguramente va a ser Brasil. Si pensamos Brasil y México juntos tienen más del 50% de las bases de asignantes de Latinoamérica, entonces las decisiones que se van a ser tomadas en Brasil con más casi 200 millones de asignantes en México, por supuesto son decisivas. Tú has dicho por el caso de TV Digital, a partir del momento que Brasil ha decidido para el modelo japonés de TV digital, tú ves otros países como Uruguay, Colombia, Ecuador caminando a adoptar el modelo brasileño. El modelo brasileño fue mucho distante, muy lejos del modelo de Europa, por ejemplo, pero TV digital no es un asunto, una posición que es tan importante seguir las frecuencias. Pero desde el punto de vista de la frecuencia del TE, yo creo que la posición de Anatel en las últimas semanas fue importante a decir que van a seguir las frecuencias internacionales. Nosotros acá en Brasil tenemos un problema muy serio con las empresas de MM10, que son ahora las detentoras del 2.5 GHz. En una de las principales empresas de MMDS en Brasil, TVA, es de propiedad de Telefónica, que acá en Brasil es una empresa muy fuerte en el campo fijo. Eso, entonces están haciendo una presión muy fuerte para mantener con la frecuencia. Y frecuencia es oro, es el principal activo de los operadores, ninguém la quiere perder. Pero yo creo que, por otro lado, los vendedores de los operadores móviles van a hacer la misma presión para ganar y para tener el acceso de 2.5 GHz. Entonces yo creo, espero que
El peor es el fin de 2010, nosotros ya lo tenemos al 2.5 oficializado y futuras leilons, futuras licitaciones para el próximo año para el LTE en 2.5 acá en Brasil.